Muy buenos días, amigas y amigas del mundo. Bienvenidos nuevamente a otro show de Hemp Engineering. Tengo el gran placer de tener entre nosotros hoy al señor Juan Cabezudo. Él es el fundador y presidente de la Cooperativa Paraguaya del Cannabis. Es un luchador social que ha estado trabajando para que la medicina llegue en masivamente al pueblo paraguayo. Y tiene la intención de que esta industria sea para bien para todos. Yo soy Ramón Granados y estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Bienvenido, Juan. Gracias, Ramón. Gracias a tu invitación y a toda tu audiencia también. Saludo. El placer es mío, mi brother. Y entrando en materia, mi hermano, sé de tu lucha, sé del trabajo que has puesto para que el cannabis sea reconocido y aceptado y que penetre en todas las esferas sociales de tu país y de América Latina. Tuvimos el gran placer de conocernos en la primera cumbre latinoamericana del cañamo en Uruguay hace 2 años, en la cual yo fui uno de los fundadores de esa y promotores de esa cumbre. Y hoy nuevamente te tengo el gran placer de tenerte como orador de orden. Qué gran placer y la verdad qué gran honor. Juan, cuéntanos cómo llegaste al mundo del cañamo y cuéntanos cómo has superado los últimos tiempos que te has rodeado de gente que no quiere que gente como tú prospere porque tienes una visión muy particular de cómo se debe hacer este negocio. Bueno, antes que nada, Paraguay, hay que contextualizarlo, es el tercer mayor productor de marihuana ilegal del mundo. Por tanto, el escenario es bastante propicio como para encontrarle una solución proporcional al problema. Creo yo que definitivamente las comunidades vulneradas hoy por el narcotráfico, con más de 20.000 hectáreas que hay en nuestro país de marihuana ilegal, podrían bien ser las principales receptoras de este gran rubro. Y bueno, empecé en esto como... yo soy abogado de profesión, pero realmente hace varios años ya me dedico exclusivamente a la comercialización de granos no tradicionales en el Paraguay, específicamente la chía. De hecho, vendí mucha chía a Australia en algún momento, a unas empresas de allá. Y bueno, exportábamos a más de 30 países y teníamos una oficina en California donde conocí a Nutiva, la empresa Nutiva, que es pionera en los Estados Unidos. Abrimos una oficina cerca de ellos y fui vinculándome bastante con el tema cáñamo. Ellos son pioneros del cáñamo en los Estados Unidos. Nut of the Sativa es el nombre de la empresa, Nutiva. Y bueno, importé hace ya unos 6 años la primera tonelada de cáñamo al Paraguay. Con todos los permisos en su momento, fue un proceso bastante complejo, pero nos dejaron importar, creo yo que fue la primera importación de una tonelada de semillas en la historia de América Latina. Lastimosamente eso se vio finalmente truncado y por motivos burocráticos se metió la fiscalía. No entendieron la diferencia fundamental entre el cáñamo y el cannabis, sobre todo creo yo porque hay mucha estigmatización en Paraguay justamente por los cultivos ilegales, ¿verdad? Luego de eso empecé a militar por la desestigmatización de la planta, que también podría ayudar mucho a la desestigmatización de mi país como país ilegal. Y empecé a trabajar muy de cerca con organizaciones sociales respecto del aceite de cannabis medicinal, hasta lograr una ley que es única en el mundo, que obliga al Estado a regalar aceite a todos sus ciudadanos, cosa que hasta hoy no se cumple por intereses corporativos, que creo que eso lo hemos vivido en muchos países, sobre todo en América Latina, donde se abre el rubro, pero se limita a unas cuantas concesiones corporativas y no llega a quienes deberían llegar en primer lugar, que son los productores agrícolas campesinos, ¿verdad? En un país como el mío, con una economía rural muy importante. Y trabajando un poco más
un par de años atrás se ha declarado también en Paraguay de interés nacional al rubro del cáñamo. Hoy existen unas 2.000 hectáreas, se está exportando ya a varios países y esperamos ansiosos el momento en que esto también se libere, que salga de las manos de unos pocos actores y pueda llegar a la mayoría de la gente, como para que también Paraguay se posicione pronto como líder pionero a nivel de Sudamérica y sobre todo que alcance a las comunidades que más lo necesitan. Y brother, hablando de este papel protagónico que Paraguay está haciendo, poniendo en lado los obstáculos que son naturales en toda industria emergente, yo debo felicitar abiertamente a tu gobierno y al esfuerzo que se está haciendo para que esta agresividad se esté transformando en algo que es palpable y tangible. Ningún país en América Latina está haciendo lo que está haciendo Paraguay. Y tengo la fe y el optimismo de que esa visión que tú estás planteando y la cual tú estás luchando se vaya a materializar de alguna u otra manera para poder balancear el poder que tienen estas grandes corporaciones que solamente están buscando beneficios particulares. Yo te felicito a ti, Juan, y felicito a tu país. Gracias. Y en ese contexto, más que lamento, lo que estamos buscando es cooperativizar la producción. Es por eso que estamos en plena fundación de la Cooperativa Paraguaya de Cannabis. Queremos arrancar con un nuevo modelo, no competitivo, sino solidario. Solidario no en el sentido de caridad, sino en el sentido de aunar esfuerzos para un rubro tan importante que necesita mucha inversión, muchos técnicos. Necesitamos ayuda de gente de afuera. Las condiciones en Paraguay están dadas en el sentido de las leyes, en el sentido de los bajos impuestos, las excelentes condiciones del clima. Y sobre todo, creo yo, el aporte de ese capital humano que proveen 400.000 familias campesinas que están ansiosas de encontrar un rubro a partir del cual industrializar sus comunidades y sobresalir, seguramente, porque cuando a Paraguay se le desafía a prevalecer en la agricultura, siempre somos buenos, hemos sido buenos en el algodón, ahora somos uno de los mayores exportadores de soja del mundo, a pesar de todas las dificultades también que conllevan los monocultivos. Pero hay un poder agrícola muy fuerte, muy fuerte. Hay un país al lado que es Brasil, donde tenemos muchísimas posibilidades de buscar inversiones e industrialización, porque saben todos que Brasil está muy limitada todavía la materia. Entonces, bueno, estamos intentando cambiar el modelo, priorizar a los pequeños productores, llevar industrias a sus comunidades, y también, sobre todo, buscar el consumo interno, en el mercado interno, generar un mercado interno. Queríamos en el futuro utilizar ese decreto de interés nacional con el que contamos para que el gobierno empiece a utilizar cáñamo, ya sea en la construcción de viviendas, en la utilización, en la fabricación de uniformes, en los planes de merienda escolar, porque si empezamos a consumirlo internamente, creo que vamos a beneficiarnos más que simplemente exportando materia prima, como suele suceder en países como el mío, a los que se los apunta más como exportador de commodities que como industrializables. Así que bueno, creo que todos contamos con el cáñamo como una herramienta de industrialización en el futuro. Y hablando de esa visión de República Bananera, es precisamente lo que me inspiró a hacer esta nueva cumbre latinoamericana, porque sé que la mayoría de los que vienen a exponer sus ideas y sus estrategias, estamos buscando un fin común. Y esto me trae entonces mi segunda pregunta, Juan. ¿Cuáles son tus expectativas para la cumbre? Bueno, más que nada, escuchar un poco dónde está hoy el rubro parado, sobre todo en América Latina. También contactar con otros oradores, que creo que tenés un maravilloso catálogo de profesionales y de pioneros en el rubro, de líderes en el sector. Así que acá en Paraguay
necesitamos mucha ayuda. Tenemos, como te dije, tenemos mucho para aportar, no solo las normativas, el capital humano, en condiciones económicas los impuestos son mucho más accesibles que en el resto de la región, la estabilidad cambiaria, por supuesto el clima, el suelo, el agua en Paraguay abunda, así que ojalá podamos llamar la atención también de algunos líderes del rubro para que nos ayuden desde genética, técnica de cultivo, infraestructura, equipamiento, industrialización, mercados, inclusive quienes puedan ayudarnos a capacitar gente, porque necesitamos muchos técnicos acá como para que esto realmente pueda sobresalir. Y creo que, así como en la primera cumbre allá en Montevideo que te referiste recién, va a ser fácil encontrarnos de nuevo con quienes puedan interesarse en este país. Bueno, y lo has dicho, porque de los 33 oradores que tenemos, Juan, está toda la cadena de suministro que necesitamos para que eso se pueda manifestar, no solamente en el Paraguay, sino en el resto de nuestros países. Juan, ¿qué mensaje le enviarías entonces a la gente que toma decisiones? La gente que toma decisiones, primero del gobierno, estamos bien direccionados. Ya hay normas en Paraguay que se adelantaron años luz a como veníamos hasta hace poco tiempo. Y lo más importante, creo que en Paraguay esa energía hay que volcarla hacia los necesitados. Como te dije, en Paraguay hay una ley única en el mundo que le exige al Estado regalar aceite a todo el que lo necesita. Son 4 años que no se cumple esta ley. Y primero, en beneficio de los enfermos debería apuntarse el foco. Y segundo, en el tema, en cuanto al cáñamo industrial, hay ya unas 2.000 hectáreas sembradas, hay pocos actores todavía con permisos y licencias de cultivo, hay poca genética, hay poca industrialización, poco valor agregado. No estamos haciendo nada con fibra, no estamos haciendo nada con el resto de la planta, salvo con granos. Entonces yo diría que tendríamos que enfocar en diversificar la industrialización y también en aumentar el número de beneficiarios. Hay un programa en el Paraguay de 50.000 hectáreas en manos de pequeños productores. Como te digo, hasta ahora no estamos siquiera en 2.000, y creo que sería importante encontrar un modelo que permita la democratización y la socialización del rubro, porque todos estamos convencidos de que si le damos la oportunidad al cáñamo de la mejor manera, esto va a ser un éxito y vamos a poder sacar a mucha gente de la pobreza y buscar una fuente de desarrollo única seguramente en la historia de nuestro país. Juan, quiero reforzar lo que tú estás diciendo con respecto al número de hectáreas que están sembrando ustedes en el Paraguay, y es importante también muchas veces comparar lo que están haciendo otros países. Lo que ha hecho el Paraguay en este poco tiempo, desde que nos conocimos, que ha sido simplemente 2 años, hasta la fecha, en contraste con Australia, en todo el país, con toda la bulla que hacemos, con todo el esfuerzo mediático que está acompañando para que esto crezca, en toda Australia se siembran solamente 2.500 hectáreas. Paraguay ha hecho esto en 2 años, en 2 años. Esto es, ¿qué te puedo decir, brother? Y lo otro es que la medicina representa $1 de una torta de $100. La transformación industrial para construir casas, para hacer ropa, para hacer plástico, y todos estos aspectos que el mundo necesita para hacerse más verde, es donde realmente está el dinero. Es realmente donde está la prosperidad y la transformación que el Paraguay podría tomar como punta de lanza para el resto del mundo. Y desde Hemp Engineering, como te lo reiteré aquella vez y te lo reitero nuevamente, estamos más que a la orden para poder colaborar y dar un grano de arena para que esto se pueda manifestar. Juan, qué gran placer haberte tenido entre nosotros, tu pasión, tu fuerza, que Dios te bendiga y pa'lante, mi hermano, pa'lante. Muchas gracias, brother.
Gracias, Ramón. Nos vemos el martes. Saludos para todos y bueno, ojalá sea una fructífera cumbre como siempre ha sido y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias. Así es, gracias.